proyectos de vida en general, evidentemente hace que quieras seguir, ¿no? Estoy para hacer ya casi el medio siglo, los 50 años, y entonces si me preguntas a corto plazo cuáles son mis planes de futuro, pues quedarme como estoy, así de sencillo. Seguir trabajando, seguir viajando, seguir disfrutando de las cosas que me gustan, de mis amigos, de mi familia. Disfrutar de la vida con la gente que te quiere y rodearte de la gente que te quiere. Evitar el discusiones, el andar mal con la gente, eso no te lleva a nada. Ya no tanto porque, evidentemente, no porque mi vida se vaya a acabar ni nada por el estilo, al menos no por el VIH, ¿no? Ya ves, 25 años después. Yo creo que hay mucha gente que no se llega a hacer el autotest o ese primer diagnóstico, seguramente porque obvias ciertas responsabilidades, es mejor no saberlo. Nah, a mí no me va a pasar porque al final yo no me relaciono con gente que tiene VIH. Y es verdad que al final el VIH está muy globalizado. Tú puedes tener sexo con una persona que aparentemente se vea muy sana y tiene VIH. Y el problema, sobre todo, no es que esa persona tenga VIH, el problema es que esa persona no sepa que tiene VIH. Cuanto más pronto sepas si lo tienes o no, mejor pronóstico tendrás, o mejor podrás planificar tu vida, o mejor podrás protegerte incluso en el caso de que no lo tenga. En caso de que salga positivo, vas a llevar una vida sexual mucho más saludable, no solamente por ti, sino por los demás.